El Día Internacional del Libro es una conmemoración que se celebra a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura. A nivel internacional es promulgado por la UNESCO, la cual lo hizo por primera vez en 1995 y se celebra cada 23 de abril desde 1996, siendo en el 2008 el año en que se le dio más importancia. Sí, en esta oportunidad nos encontramos aquí reunidos en la Casa de la Cultura celebrando el Día Internacional del Libro. En 1995 fue promulgado por la UNESCO el Día Internacional del Libro como fecha principal 23 de abril. Es hasta en 1996 donde se le da mayor importancia y aún más toma mayor auge en el año 2008, donde varios países ya lo toman como algo muy importante. El objetivo principal de la celebración del Día Internacional del Libro es fomentar la lectura en todos los niños. Se ha perdido parte de ese hábito de la lectura. Actualmente, por el desarrollo, la tecnología, muchas veces solo se va al internet a descargar documentos y ya no se tiene un amplio hábito de lectura, lo cual ha permitido que ya perdamos esa lectura, que no tengamos la capacidad de desenvolvernos y de analizar. Entonces ahora se está retomando esto como algo muy fuerte, muy fundamental, para que los niños vuelvan y retomen su hábito de lectura. Esta actividad actualmente se está realizando con el apoyo de USAID Reforma en el Aula, la Biblioteca de la Casa de la Cultura, y creemos de que es un gran aporte para la educación de nuestro departamento. En este evento, en el que se resaltó la importancia de los libros, así como la lectura, también fue organizada con el objetivo de recaudar libros para equipar la Biblioteca de la Casa de la Cultura Totorcapense, ya que no se cuenta con los libros necesarios para esta institución. El día de hoy, pues nosotros estamos realizando un concurso de lectura de libros. Esto lo hacemos con el único propósito de incentivar también a los centros educativos del departamento a que promuevan la lectura en sus establecimientos. Entonces, nosotros hicimos una invitación a través de los ETAs, de la coordinadora departamental, para que hicieran llegar las invitaciones a los distintos sectores educativos de esta ciudad. Previo ellos hicieron una preelección de los alumnos que iban a participar en esta gran final que se está realizando el día de hoy. Acompañado de esta actividad del concurso de Mi Mejor Libro, también estamos haciendo una recaudación de libros que los ciudadanos totonicapenses puedan donar a la Casa de la Cultura. Y qué mejor si son libros para niños de nivel primario, ¿verdad? Porque lo que queremos es estar realizando en un futuro actividades como estas, en lo que los niños estén involucrados en el hábito de la lectura. Entonces esperamos que el pueblo de Totonicapán colabore y contribuya con nosotros como Casa de la Cultura, aportándonos algunos libros para el incremento de la biblioteca de nuestra institución. Nosotros podremos estar recibiendo los libros en el momento que la población así lo desee y que tengan a bien acercarse a donarnos un libro como el que nosotros necesitamos, ¿verdad? A todos los totonicapenses se les hace la invitación para que puedan colaborar con dicha institución, donando los libros que ya no utilicen. Esta nota fue presentada gracias a Cosami Smicope, líder en soluciones financieras, Celestino Menchú, para la nota informativa.